conflicto. Pero queremos hablar ahora de cómo el tema del COVID-19 está afectando a diferentes sectores económicos del país. Hablamos ahora y queremos enfocarnos en el sector de turismo boliviano. Hay problemas porque realmente ellos no saben qué hacer. No hay turismo, se suspendieron las llegadas de vuelos internacionales, se cierran fronteras y evidentemente por un tema de precaución se está evitando el ingreso y salida de personas para que no se propague el coronavirus. Hoy estoy con Raúl Calvimontes, él es presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo. También nos acompaña Marco Mercado, que es de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Raúl, son más de 2.000 empresas legalmente constituidas que están sufriendo los embates de la economía por el COVID-19. Ahora, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Qué medidas se puede tomar para poder ayudar al sector turismo? Gracias, Natalia. Bueno, definitivamente el sector que aglutina a operadores, agencias, hoteles, guías de turismo, restaurantes, artesanos, etcétera, toda la cadena productiva que tiene la actividad de turismo en nuestro país se ve seriamente afectada, y no solamente por el tema del coronavirus por el cual estamos atravesando. Desde el año pasado nosotros venimos sufriendo una serie de problemas como la quema de la Chiquitanía, por ejemplo, que ha golpeado muy seriamente al turismo. Después los problemas sociopolíticos que tuvimos a fin de año. Y nosotros queríamos este año, 2020, un poco recuperar todo aquello que habíamos tenido el 2019. Pero lamentablemente nos encontramos en esta situación, y valga la oportunidad para decir que somos definitivamente solidarios con todo lo que está sucediendo en el mundo entero y particularmente en nuestro país. Pero bueno, estamos muy, muy afectados y hemos visto y hemos hecho un cálculo de que aproximadamente 100.000 personas estarían afectadas en su empleo, porque son las personas que trabajan directamente en la actividad turística, ¿no? Ahora, tomando en cuenta los ejemplos que han dado el mundo de cómo solucionan algunos temas delicados de economía, que ya sufrieron ellos también todos los embates del coronavirus, ¿qué puede hacer la hotelería, el turismo, para poder buscar la ayuda que necesita y así poder sobrellevar esta temporada? Sí, Natalia, gracias. Lo importante es aclarar que esto del coronavirus está ocurriendo en este momento en muchos países de Latinoamérica y de todo el mundo. Hay algunos países dentro de Sudamérica, como es Chile, Colombia, Ecuador, ya están tomando medidas como Estado para proteger al empresario privado. En el tema tributario, enfocándonos puntualmente en ustedes, en turismo. En el tema tributario para las empresas de turismo, en el ámbito laboral y en el ámbito de refinanciamiento. ¿Qué hicieron en el ámbito laboral? ¿Qué es lo que están haciendo en el tema, digamos, de refinanciamiento? Hay muchas empresas, y en Bolivia hay estos casos, que tienen créditos como sector turístico. Pero eso ya está solucionado, ¿verdad? ¿El gobierno tiene medida económica sobre refinanciamiento? No. Justamente nosotros como sector, tenemos reuniones desde el viernes pasado con el sector, con el viceministerio de turismo. Ayer hemos concretado otra reunión. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el sector al gobierno? Es un plan de contingencia, un paquete económico para las empresas del rubro turístico, que son agencias de viaje, tour operadores, hotelería, gastronomía, y en tres aspectos: en temas de refinanciamientos, tributarios y laborales. Lo que al sector más le preocupa es el tema laboral. Nosotros tenemos dependientes, y estos 15 días es una medida en la cual no hay movimiento de ningún tipo, en ninguna de las áreas, y llega a fin de mes, y llegan los próximos meses. Entonces el privado tiene obligaciones. ¿Qué es lo que le está pidiendo al gobierno? Es un paquete de medidas económicas para que uno pueda cumplir con sus obligaciones y no lleguemos a dejar de prescindir de nuestros dependientes. Ese es uno de los aspectos principales. En el tema de financiamiento, muchas empresas tienen créditos. Evidentemente, ayer han salido algunas medidas. Sí. También tributarias. Sí, pero hablan del tema individual de los profesionales en el aspecto tributario. Nosotros necesitamos que el gobierno tome ciertas medidas en lo que es el sector específicamente. Es un sector, como decía Raúl, muy golpeado. No se están generando ventas desde octubre, noviembre, han disminuido las ventas. Pero este tema del coronavirus en este momento es muy preocupante, porque se está dejando de percibir ingresos día a día. Las aerolíneas han reducido como referencia casi el 50% de sus itinerarios. Bien. Hoy día nos han informado que Avianca, como línea internacional, ha dejado de operar a nivel mundial. Entonces el golpe es inmediato y es muy duro. Para terminar, ya se nos acaba el tiempo. Raúl,
¿Cuándo tiene la respuesta del gobierno a las reuniones previas que ya tuvieron? Bueno, hoy justamente tenemos una reunión para analizar el tema financiero, que es uno de los temas, pero como dice Marco, a nosotros nos preocupa mucho nuestros dependientes y necesitamos respuestas del gobierno para no afectar la parte laboral de los 100.000 empleados que tenemos en este momento, ¿no? Es nuestra mayor preocupación, porque las empresas de turismo a partir de ahora tienen ingresos cero y tenemos que seguir cumpliendo con el tema de servicios, impuestos, obligaciones, etcétera, ¿no? Y nosotros no tenemos, bueno, por esta es nuestra preocupación. Quedamos expectantes a los resultados de la reunión. Gracias a ambos por acompañarnos y de verdad esperemos que al sector de turismo se le pueda colaborar para así evitar que haya complicaciones con los funcionarios, que son más de 100.000 personas afectadas por lo que está pasando en el país por el coronavirus. Tenemos más para usted.